Mundial Corea. Allí, claro, se sigue disputando, salvo nuestra selección, los chicos del sub-20 que quedaron eliminados. Regresaron a la Argentina, estuvimos en el aeropuerto de Ezeiza y estos son los testimonios. Bueno, creo que el análisis nuestro se divide claramente en dos partes. La parte resultadista, que evidentemente no tuvo los resultados que nosotros queríamos y que fuimos a buscar. Y la parte de progresión y de evolución de los chicos y de juego. En los tres partidos el equipo mostró una idea, mostró una manera, mostró superioridad sobre el equipo, sobre los rivales, sobre los tres rivales que jugamos. Y en definitiva el crecimiento de estos chicos se va a ver a más mediano plazo. Evidentemente el Mundial no te da chance de poder desarrollar durante más tiempo como lo es un campeonato normal. Sabíamos que es así y para mí se divide en esas dos cosas. La idea estaba plasmada, los que realmente vieron, ojalá, lamentablemente por la diferencia horaria, mucha gente no pudo ver todos los partidos nuestros. El que vio todos los partidos vio la superioridad que tuvimos sobre el rival, de la manera que jugamos. Evidentemente los errores los hemos pagado caro y en el Mundial, vuelvo a repetir, son solo tres partidos que si te equivocás la terminás pagando caro y tuvimos que estar dependiendo de un resultado hasta el final.